tardes, bienvenidos a nuestra habitual sección de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. Como siempre nos acompaña hoy la Fundación Forjando Futuros y la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Antes de comenzar a hablar del tema de hoy que tiene que ver con el género, pues les voy a recordar nuestras líneas telefónicas. Nos pueden llamar y contarnos sus inquietudes aquí. Trataremos de resolverlas. 441-2100 es la línea telefónica. Asimismo están las páginas web www.forjandofuturos.org, que tiene su Twitter, @ForjandoFuturos. Allí también pueden dejar ustedes sus inquietudes y, por supuesto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas tiene su página web disponible con toda la información, www.unidadvictimas.gov.co. Marta, bienvenida. Gerardo, gracias. Bienvenido, bien. Gracias por estar gracias, acá. Bueno. Y bueno, gracias. ¿Qué tal, Marta? Si comenzamos con el tema de género, venimos de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Las víctimas son una parte importante, las mujeres son una parte importante de este conflicto, precisamente por la victimización de que ellas hacen parte en este momento. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo se está trabajando con las mujeres? Es muy importante que todos tengamos en cuenta que la categoría de género es una categoría de estudio, es una categoría social, para marcar las diferencias que han existido históricamente, políticamente, socialmente, entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y que ayudan a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas para poder hacer un enfoque diferencial en la atención. La Constitución ordena que hay unos sujetos de especial protección, entre ellos mujeres, niños, personas de la tercera edad, etcétera. Y entonces las mujeres o el género nos ayuda para poder hacer esta diferenciación en la atención y en la reparación de estas personas. Lo hablábamos hace un instante, Gerardo, y es que las mujeres sufren de doble victimización, porque no solo es el tema de ser despojadas, de ser desplazadas también junto con sus familias, sino que el cuerpo aquí juega un papel fundamental, es decir, el abuso sexual en la mayoría de los casos. Sí, eso está señalado en la legislación, delitos contra la integridad sexual, que en su gran mayoría es contra mujeres, porque se ha utilizado el cuerpo de la mujer precisamente como canje, como herramienta de conflicto, trofeo, de trofeo. Y bueno, por eso la ley establece unas rutas preferenciales, digámoslo de esa manera. Hay unos protocolos señalados en la propia legislación y en el desarrollo de la unidad de atención a víctimas, donde un trato preferencial en el caso de las mujeres. Yo diría que los jueces vienen, en el caso de jueces de tierras, vienen adelantando bien esta labor. En la mayoría de las sentencias hacen referencia a este tema y han ido más allá un poco de lo que dice la ley en favor de mujeres víctimas del despojo. Bueno, recuerden, nos pueden llamar al 441-2100, contarnos las inquietudes o también a través de redes sociales, como por ejemplo en el perfil en Twitter, @ForjandoFuturos. Marta, ahondemos un poco más en este tema y es decir, ¿cuáles son los riesgos que tienen en ese momento las mujeres? Lo comentaba Gerardo de manera muy breve, pero hay más, ustedes están trabajando más en esto, sé que han firmado un acuerdo, lo firmaron recientemente precisamente para que todas las instituciones del Estado trabajen en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Sí. Las mujeres tienen muchos riesgos, no solo de ser víctimas de abuso sexual, sino víctimas de despojo. Por tradición, la tierra ha pertenecido a los hombres en nuestro país. Ser víctimas del homicidio de sus esposos o compañeros permanentes, ser víctimas del reclutamiento forzado de sus hijos menores de edad. Sí. Y la Unidad para las Víctimas trabaja en ese tema. Ahora la Unidad, junto con la Fiscalía y otras instituciones, creó una mesa interinstitucional para la investigación y juzgamiento de estos delitos contra la mujer en lucha contra la impunidad. Bueno, tenemos en este momento a John Jairo Escobar, me confirman que está en la línea telefónica 441-2100. John Jairo, buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que tiene a esta hora? John Jairo, lo escuchamos, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Sí, John Jairo, la inquietud, por favor. Me habla un poquito más durito, que lo digo muy pacititico. John Jairo, cuéntenos la inquietud que tiene a esta hora. Bueno, la inquietud es que nosotros tenemos un caso por reparación de víctimas desde hace mucho tiempo. Ya nos llegó el radicado y nos llegó el... ya tenemos el... El documento que le dan a uno para saber que ya le llegó, que la resolución. Hace mucho tiempo, pero todavía no nos han respondido nada. ¿Qué podemos hacer con esto? John Jairo, aquí está Gerardo o Marta, ¿cuál de los dos nos puede ayudar con la inquietud que tiene John Jairo a esta hora?
John Jairo, ¿todavía está en la línea? Sí, estoy en la línea. Usted, por favor, podría decirnos de qué es el caso que nos ocupa, porque las rutas son un poco diferentes de acuerdo al hecho. El caso es por la muerte de un hermano mío, un militar que murió en combate. Entonces ya hicimos las vueltas y ya nos llegó la resolución, pero hace mucho tiempo y no nos llaman por la platica ni nada. Bueno, mire, usted dijo ahí una clave y es que era un soldado. La ruta de reparación integral para los soldados es un poco diferente uh-huh. a las personas no combatientes. Entonces, de acuerdo a la época en que fue cometido el hecho, puede que tenga derecho a una reparación por el decreto 1290, que aún se están indemnizando algunas personas, o si no, el fondo especial que rige para los soldados es quien debe pagar la indemnización para este tipo de personas. Entonces tendríamos que analizar con el radicado, si quiere lo da en la línea donde lo contestaron, y ahí podemos mirar más a fondo cuál es la ruta que a él le corresponde. Que continúe en la línea y con... Le pregunto, aquí hay una persona que nos está asistiendo atrás de cámaras, donde está la información completa. Entonces, por favor, para que allí se le indique. Así es, ahí estaba la inquietud para el señor John Jairo Escobar, que nos llamaba al 449-2100. Si tienen más inquietudes, se pueden comunicar con nosotros y contarnos también cuáles son las inquietudes que tengan sobre este tema, que además es bastante complejo y no todas las personas pueden acceder pues a la información de manera correcta. Sigamos hablando del tema de mujeres como víctimas. Además, están desarrollando varios eventos en la ciudad y en el departamento pues que buscan también hacer que las mujeres sean partícipes de procesos de paz, de procesos de inclusión, sobre todo si han sido víctimas del conflicto, Marta. Sí, hoy justo hay un foro muy importante en la ciudad de paz y mujeres que se está desarrollando en Plaza Mayor, organizado por la gobernación y la alcaldía, y yo creo que es del tema que nos está moviendo a todos en este momento. Y la Unidad para las Víctimas, junto con la MAP OEA, ayer, hoy y mañana están realizando un encuentro de mujeres lideresas víctimas del conflicto armado, que son coordinadoras de mesas de participación municipal, de la mesa de participación departamental, donde ellas están capacitándose en el tema de víctimas, pero también aprendiendo a hacer proyectos y para sacar adelante sus organizaciones y todo lo que tiene que ver con los comités municipales de víctimas. Gerardo, cuando nosotros hablamos de mujeres víctimas, también nos referimos a las niñas. Las niñas también se han convertido, según los casos, las denuncias que ustedes lleven, en trofeo también para los victimarios, se han convertido también en unas víctimas importantes en esa población que ustedes están manejando. Sí, desafortunadamente se estigmatizó en zonas de conflicto, hoy coincide con las zonas de despojo en el territorio nacional, Montes de María, Urabá, Sur del Cauca, Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, donde se presentaron casos realmente muy disidente de la persecución a la que fueron sometidas niñas y a la discriminación a la que eran sometidas por grupos al margen de la ley, autodefensas o guerrillas que estaban en esa región. También hay víctimas de agentes del Estado en ese sentido. Pues bueno, eso es lo que la ley establece como una ruta preferente, una ruta donde deben ser admitidas en primer lugar, sobre todo personas de menor edad, niñas, niños, personas de mayor edad, mujeres, personas discapacitadas. Yo creo que el género hace relación también a un trato especial, a una población que debe ser atendida de manera diferente. Bueno, tenemos aquí que más de 3 millones de personas, de las que están incluidas, que son más de 6 millones, corresponden a que son mujeres que han sido víctimas del conflicto. ¿Eso les da a ustedes, Marta, un pie, digamos, de entrada para trabajar un poco más con esta población, para atenderla de manera más especial? Ya sabemos que tienen un trato preferente, pero hay otros programas incluyentes donde ellas puedan, digamos, apelar a los derechos en general. Sí, más de la mitad de las personas de este país son mujeres víctimas del conflicto armado, más de 3 millones de mujeres y niñas uh-huh. y adolescentes, ¿cierto? Y justo ellas han logrado la mayor participación en todos los procesos que tienen que ver con la política pública de víctimas del conflicto armado. Las mujeres nos han dado un ejemplo de compromiso, de participación, de organización, de resistencia. En Medellín, por ejemplo, es muy notorio el caso de las Madres de la Candelaria, sí, que cumplen 15 años en estos días. Ellas se organizaron solas a buscar a sus
hermanos, hijos, esposos desaparecidos y asesinados por el conflicto armado. Y esto es un ejemplo de resistencia muy importante que las mujeres replican en todo el país. Así es, tenemos a Bella del Carmen Osorno en la línea 441-2100. Buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que usted tiene a esta hora? Bueno, perdimos comunicación con la televidente que tenía una inquietud, pero les recuerdo, se pueden comunicar al 441-2100. Hablando de inquietudes, Marta, ¿cuáles son justamente esas inquietudes de estas mujeres que han sido víctimas del conflicto, las inquietudes más frecuentes, por lo que ellas más preguntan, los problemas que generalmente llegan a contarles a ustedes a la unidad? Digamos que el tema más importante para ellos es el saber, para ellas es el saber qué pasó con sus seres queridos y por qué. ¿Cuál es la razón de que hayan desaparecido, asesinado a sus hijos, esposos, compañeros, hermanos? Y esto es todavía una respuesta que nosotros como institucionalidad le debemos a las mujeres de este país. Y también el futuro, me imagino yo, porque considero aquí, conociendo un poco el contexto, que la mayoría de ellas no tienen una preparación académica, sí, no tienen, digamos, experiencia en el campo laboral, entonces les dificulta un poco sostener a sus familias, a sus hijos. Sí, eso era lo otro que iba a decir, la parte de producción, porque entonces ellas han pasado a ser las proveedoras de sus familias, así que también ese es el otro reto que tenemos, cómo capacitarlas, generación de empleos, generación de su vida en el campo misma, cómo asumen sus tierras, y es un aspecto muy importante. Yo diría algo allí también, que además de que es muy importante el saber quién fue, por qué pasó, que haya justicia, es que la gente sea reparada económicamente. A la gente no la puede avergonzar decir que es que requiere un apoyo económico, porque la victimización empobrece a la gente. La gente se desplaza, deja su casa, deja su cultivo, los niños tienen que ir a estudiar a otro colegio. Todo eso lleva nuevos gastos a la familia. Y entonces parte de la reparación es la reparación económica. Sí. Y como la gran mayoría de víctimas sobrevivientes son mujeres, víctimas sobrevivientes porque generalmente iban al conflicto los hombres, a los grupos ilegales, entonces ellas quedan hoy con una familia de por medio, desplazadas, en circunstancias de debilidad, y por eso con más razón tiene que haber una reparación económica. Y allí el gobierno tiene que ser más ágil, para que la gente, para que las ciudades y la sociedad no se llene de familias que llegan del campo a la ciudad en condiciones de debilidad enormes, con una pobreza enorme. Allí tiene que haber una reparación económica y la gente tiene que solicitar también su reparación económica. Claro, saber la verdad, por qué, cómo, dónde pasó, pero también que el gobierno repare económicamente a esas víctimas. Y lo que decía Gerardo, que no se avergüencen de precisamente solicitar esta reparación a la que tienen derecho por demás. Bueno, Marta, pues tenemos un minutico para responder la inquietud de Jesús Ciro. Jesús, buenas tardes. Rápidamente, ¿cuál es la inquietud? Jesús. Sí, muy buenas tardes. Ve, lo que yo quiero, niña, es saber nosotros qué derecho tenemos los desplazados. ¿Desplazados en qué fecha? ¿Por qué circunstancias? Del 2004. Bueno, Gerardo, aquí qué. Bueno, la ley establece que hay una reparación económica a las personas que han sido desplazadas, así no hayan sido victimizados por otros delitos, así la persona haya perdido tierras, no haya sido despojada o no haya sufrido asesinato o amenazas, si la persona simplemente tuvo que abandonar un sitio para trasladarse a otro, producto de los hechos de violencia, de la confrontación armada provocada por guerrilla, autodefensas o miembros de las fuerzas militares o policiales, de agentes del Estado, la gente tiene derecho a una reparación económica. Entonces, no sé si ahí, Marca quiere agregar algo sobre esto. Sí, ahí es importante también acudir, por ejemplo, a la personería en el caso de Medellín. Claro, esa es la ruta, la personería, y tiene derecho a recibir una ayuda humanitaria, aunque no, desde el 2004 ya no será de urgencia, sino la de mantenimiento y la indemnización, que es clave para las víctimas de desplazamiento forzado. Bueno, Marta Cecilia González de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, estuvieron con nosotros hoy en este espacio que llevamos a todos ustedes para aclarar las inquietudes sobre ley de víctimas y restitución de tierras. Recuerden seguirnos en www.forjandofuturos.org o @forjandofuturos y también ingresar a www.unidaddevictimas.gov.co. Aquí tienen más información. Hasta aquí este espacio, hasta aquí también Noticias Telemedellín. Nos encontramos la próxima semana a esta misma hora, miércoles y jueves, con este tema tan importante para todos ustedes. Feliz tarde, sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves.